Hace muchos años yo tomé la decisión de empezar a grabar vídeos en YouTube, ¿vale? Dije, me gusta la Fórmula 1 y creo que estaría bastante bien hacerme un canal de Fórmula 1 en el cual hablar de Fórmula 1. ¿Cómo lo llamo? Fórmula Fons. Me parece que pega. En ese canal empecé a hablar de Fórmula 1, ¿no? Dar mi opinión, de actualidad, de noticias, ta, ta, ta. Y además añadí una sección de resúmenes de grandes premios. Más que resúmenes, apuntes. Ya sabéis que me gusta llamar apuntes porque no os puedo hablar de todo el gran premio. Y menos en carreras como la de Brasil. ¿Pero qué pasa? Que justamente esta carrera de Brasil han pasado aproximadamente, tengo aquí en la escaleta apuntadas, 153 millones de cosas, ¿vale? Número arriba, número abajo. Y además, muchas de ellas no te creas que es decir, ¡ay, se le ha roto el motor a no sé quién! No, ¿vale? Tienen salsita y bastante. Toques entre compañeros, faltas de respeto entre compañeros, decisiones de la FIA, sanciones, es decir, va a ser un vídeo muy muy corto, ¿vale? Como siempre. Donde a alguien se va a sentir, alguno de vosotros, os vais a sentir como muy atacados porque una de mis opiniones no concuerden con las vuestras, ¿vale? No pasa nada, como siempre, recordatorio. Si yo digo una opinión con la que tú no estás de acuerdo, no es porque esa sea mi opinión y ya está, sino es que te quiero hacer daño personalmente a ti, ¿vale? Quiero que tú te sientas ofendido en tu casa y digas, esto lo estás diciendo por mí para hacerme daño, ¿vale? Quiero que penséis eso. Ahora, en serio, va a ser largo este vídeo, ¿vale? Va a ser largo en muchos temas. Si acaso os hace corto, ¿vale? En el canal del Bólidos, tenéis ya el que grabamos ayer en directo en la plataforma morada, ya sabéis cómo va esto. En el canal del Bólidos el que surja y el récord de duración, ¿vale? 2 horas 39, si no me equivoco, ¿vale? 2 horas 39 de hablando Javi y hablando yo, ¿vale? Yo hablo mucho, pero por si acaso ese se os hizo corto o este se os hace corto, pues los tenéis para complementar, ¿vale? Así que no me enrollo mucho más porque hay que hablar de la carrera. Y eso, que si os sentís atacados por una de mis opiniones, recordad que para nada es que sea mi opinión y punto, sino que te quiero hacer daño personalmente a ti, ¿vale? Y quiero que te sientas como muy ofendido. Mira, ¿sabéis qué es lo bueno? Que de toda la escaleta tenía apuntado también la pole de Magnussen, pero como de eso hicimos un vídeo, pues ya está, me lo salto. A ver, he abierto la escaleta que no es. No es una broma esto, tenía abierta la escaleta de Austin y lo primero que leo es Russell se carga a Sainz y digo, un momento. Un momento, ¿también pasó esto? No, vale, perdón, ya sí. Lo que decía, lo de Magnussen me lo borro, ¿vale? Porque tenéis un vídeo en el canal de justo cuando consiguió la pole. Me hizo muy feliz, sabíamos todos que iba a ser anecdótico, pero por ello no dejó de ser divertido. Aún así, destacable su salida y su carrera en la sprint, consiguiendo quedar octavo. Y mucha mala suerte, de hecho creo que lo tengo aquí lo primero, el abandono de Kevin Magnussen. Aunque se aplicó algo que me gustó bastante, que es el karma instantáneo, la sanción perfecta. Tú te cargas a un piloto, ese mismo piloto te rompe el coche a ti. Me parece como muy bonito, ¿no? La maniobra de Ricciardo es ridícula, lamentable. El nivel de Ricciardo ahora mismo es del ser el piloto más bajo de la parrilla. Es decir, el nivel de Daniel Ricciardo ahora mismo está al mismo que Nicolás Latifi. Y esto me duele muchísimo porque de Nicolás Latifi tú no esperabas que diera más. Pero Daniel Ricciardo nunca llega a pensar que me diera tan poco, ¿vale? El nivel de Ricciardo es lamentable. Y esta maniobra junto a la que hizo en México demuestra que ahí se le ha olvidado conducir. Y no lo entiendo, ¿vale? Y me duele. Pero la maniobra es ridícula. Es que ni siquiera se tira al interior muy optimista. Es que se queda a medias de la maniobra. Es absurda a todas luces. Se carga a Magnussen. Magnussen dice, me va a dar casi que igual. Yo voy a acelerar a ver si recoloco el coche. Y vuelve a impactar en el propio Daniel Ricciardo. Los dos fuera de carrera. En cierta manera, karma instantáneo. Pero aún así, y me parece correctísimo, vaya, a Ricciardo le caen 3 posiciones de sanción en la carrera de Abu Dhabi, ¿vale? Para la salida de Abu Dhabi. Así que, bueno, pasará de clasificar el 13 a salir el 17. Tampoco creo yo que... O el 16, ¿no? Tampoco creo yo que vaya a notarlo mucho McLaren, que ya prácticamente tiene perdido ese cuarto puesto en constructores en favor de Alpine. Ya digo, es muy triste, es muy triste. Primero por Haas y Magnussen, que estaban marcándose un fin de semana histórico, ¿vale? En muchísimos aspectos y que tienen muy cerquita el poder conservar esa posición en el campeonato de constructores frente a Alfa Tauri, ¿no? Que eso es importantísimo para Haas, para un equipo tan apretado económicamente como Haas. Y una pena también por McLaren, porque igual que el coche de Norris se rompió unas cuantas vueltas más adelante y poco más podía hacer, es que han corrido con un piloto y medio, como mucho este año, en el campeonato de constructores. Así que demasiado le han plantado cara a Alpine, ¿no? Después, las reseñas de safety. Tengo más o menos, lo tengo apuntado un poco por orden cronológico, pero voy a ir rápido con los temas que más o menos nos podemos quitar rápido. Porque, insisto, no quiero que el vídeo dure más de 10 minutos, ¿vale? Porque no es mi estilo.
A mí me gusta hacer vídeos de 5 minutitos rápidos y concisos que podáis compartir con vuestros amigos y decir, mira qué rápido y qué claro habla este chico. Es acojonante, todo lo que dice es cierto. Para nada soy él. La resalida del safety. Se viene el primer meloncito. Y este es de los que ya puede alguien sentirse ofendido, ¿vale? ¿Os acordáis de la temporada 2021? ¡Qué bien nos lo pasamos! En la resalida del safety hay un toque entre dos viejos conocidos, ¿vale? Max Verstappen y Lewis Hamilton. Una unidad de carrera ha tenido Hamilton un coche competitivo a la altura de Max Verstappen. Una unidad de carrera. Y en dos vueltas limpias, tardaron en encontrarse en pista y accidentarse. Es acojonante. O sea, han necesitado una carrera, ¿eh? Una unidad de carrera y dos vueltas limpias para encontrarse en pista y tener la primerita del año. 5 segundos le caían a Max Verstappen, ¿vale? Por esta maniobra. Y yo os voy a dar mi opinión sobre ella, ¿vale? La 1, ¿vale? La S de Senna, súper bonita, esta curva súper icónica. En la 1, Verstappen entra por fuera, o sea, le intenta adelantar por fuera a Hamilton, meter el coche, no consigue posicionarlo por delante, y en el interior de la 2, pues se tira, subiéndose por el piano a una alta velocidad. Obviamente es un Fórmula 1, pero me refiero a una, probablemente a mayor velocidad a la que se debería hacer ese tipo de traza que lleva Verstappen. Y Hamilton, por supuesto que le podía dar más espacio, pero no lo hace. Va a apurar el piano y impactan, ¿vale? Por suerte, ninguno de los dos abandona y ninguno de los dos tiene grandes problemas para continuar la carrera. Es decir, ninguno tiene que entrar. Ninguno ve totalmente sacrificada su carrera por esa maniobra, ¿no? Hamilton consigue alargar por fuera y seguir en pista. Y Verstappen sí que parece que pierde un poquito más, pero consigue también mantenerse. Sobre la maniobra, ¿vale? Le cayeron 5 segundos de sanción a Verstappen, que es el que iba por detrás y el que intenta el interior en esa curva 2, ¿no? Yo he visto la maniobra muchas veces, porque obviamente para tener una opinión pues tienes que verla muchas veces, ¿no? Y desde cuantos más ángulos, mejor. Creo que cuanto más lo veo, ¿vale? Menos me parece que solo uno de los dos merezca sanción. Quiero decir, si hay que repartir porcentajes de culpa, ¿vale? Porque a todos nos gusta un poquito hacer de jueces. Yo diría que Verstappen es un poquito más responsable que Hamilton en la maniobra. Es cierto que va por fuera y que tiene el interior de la 2, pero tampoco es que tenga completamente el coche en paralelo, ¿vale? Y es cierto que la velocidad que llevaba en la trazada que llevaba, creo que era que ni aunque Hamilton hubiera dejado el espacio que por supuesto tenía a la izquierda, es probable que hubiera acabado en toque igual, ¿vale? Creo que Verstappen entra muy optimista a esa curva, es la forma de ser de Verstappen y de conducir, y bueno, hay adelantamientos así que acaban de manera limpia y ya está, pero cuando se junta Verstappen y Hamilton no saben hacerlo. Por supuesto, también os digo, creo que Hamilton tiene mucho más espacio a la izquierda y conscientemente decide no dejárselo a Verstappen, porque no voy a decir que buscará esto, pero le puede la salsita. Entonces, si hay que repartir porcentajes de culpa, mi opinión, 60 Verstappen, 40 Hamilton. Pero a mí esos porcentajes no me parecen como para solo sancionar a uno. Que 5 segundos no es la gran locura. Quiero decir, la sanción de 5 segundos creo que entra en este tipo de sanciones que son debatibles, ¿no? De, bueno, pues yo creo que son 5 segundos, yo creo que son 0. No creo que nadie piense que debieran ser hasta 10, ¿no? Pero sí que creo que hay algo que no se está aplicando mucho porque igual no existe y no está reglamentado. Pero no podemos empezar a pensar, y sobre todo en casos tan reincidentes como son los de Hamilton y Verstappen, en una sanción para los dos. Quiero decir, siendo tan reincidentes y siendo siempre los mismos entre ellos, ¿no creéis que esta maniobra habría quedado estupenda con 5 segundos para cada uno? No sé ni si el reglamento contempla esta opción de poder sancionar a dos pilotos por la misma maniobra. Pero yo es lo que haría. Porque aunque solo sea por repetición, por decir, es que tú evidentemente dónde vas por ese interior y tú evidentemente sabes que tienes 5 metros a la izquierda para dejarle más espacio y que esto no pase. Sanción de 5 segundos a los dos. Yo esto me gustaría empezar a verlo, sobre todo con estos dos protagonistas, ¿vale? Es mi forma de verlo. En la primera que vi la maniobra, lo primero que pensé es, uy, yo creo que Hamilton es más culpa. Luego, más veces que lo he visto, creo que le echo a Verstappen un poquito más de culpa. Pero sí que no veo justo del todo que solo uno de los dos se lleve una sanción. Creo que la sanción, insisto, Fia, si me estás viendo, que sí. O sea, quiero decir, Niels Wittig, ¿qué estás haciendo que no me estás viendo? Igual estás haciendo algo mejor. No se lo cuentes a nadie. Déjame mis viewers. ¿Aplicar sanciones a los dos? ¿De verdad? O sea, quiero decir, si los dos están haciendo el cenutrio, pues sancionas con 5 segundos a los dos y ya está, y todos contentos. Igual de esa manera aprenden, no lo sé, ¿vale? Pero, uy, la salsita que se está poniendo para 2023, porque Mercedes ha vuelto. Mercedes ha vuelto ya desde hace unas carreras, pero
ahora yo creo que es cuando más me creo que en 2023 el Mundial empieza a ser entre mínimo entre 4, ya veremos Ferrari qué versión tiene, ¿no? Así que esta es mi opinión. Para mí, o sanción para ninguno, o sanción para los dos, ¿vale? Los 5 segundos a Verstappen me parece un poquito más de lo que yo aplicaría, que es nada. En fin, hay más accidentes, ¿eh? O sea, ¿os acordáis cuando un accidente entre Hamilton y Verstappen nos llenaba un programa? Nos llenaba aquí un vídeo entero, ¿no? Y yo decía, Hamilton y Verstappen se han vuelto a tocar. ¡Ah! Hice una cara así, una miniatura. Bueno, lo de poner mi cara en las miniaturas, si alguna tendré por ahí, ¿no? Con Verstappen y Hamilton en accidente y diciendo, recorcholis. No lo sé, tendría que mirar. Pero ya no, ahora pasan muchas más cosas por carrera. Habrá que hablar también de otros accidentes. Como el de Norris y Leclerc, ¿vale? Que es en la curva, no me la sé por nombre, así que si esta es 1, 2, la 3, la 4 es esta, sí, yo creo que es la 5, ¿vale? Leclerc intenta adelantar a Norris, pero está, visto que me nos explico el circuito de Interlagos, qué maravilla el circuito de Interlagos. Madre de Dios, ¿se puede hacer un circuito mejor diseñado? Sí, Mónaco existe, pero es que es el segundo. Me gusta mucho, o sea, no sé si lo he dicho alguna vez o si lo he dicho abiertamente. Yo creo que cada vez que me preguntan por un top de circuitos lo cambio. Pero diría que mi top de circuitos más o menos estable es Mónaco, Silverstone y Interlagos. Son tres maravillas. La curva 5, ¿vale? Leclerc le tira el coche por fuera a Norris. Y aquí sí que veo muy evidente, incluso un poco grosero, el error de Lando Norris, ¿vale? Aquí sí que creo que Lando Norris se olvida por completo del vértice de la 5. Aunque creo que es más que la toma mal y el propio bordillo le expulsa hacia afuera y por eso impacta contra Leclerc. Pero, sea intencional o no, claramente comete un error que provoca que Leclerc acabe contra el muro. Y por suerte que pueda seguir en carrera, porque apareció un accidente de... safety car, de ahí no sale. Sin embargo, puedo salir y puedo seguir la carrera y hacer un remontado, ¿no? Al final hasta la cuarta plaza. Luego hablaremos de esto también, ¿eh? Luego lo haremos también de compañeros, no os preocupéis. Un Norris que tenía mucho mérito la carrera que estaba haciendo en general, porque estaba malísimo el hombre. Decía que llevaba como 2 o 3 días sin comer. Una cosa de no creértelo. Estaba con problemas, ¿cómo se llama lo de la...? Intestinales, ¿vale? El hombre estaba como tal. Así que tiene bastante mérito la carrera que se marcó mi hombre Lando Norris, pero aún así le cayeron 5 segundos más que merecidos por esa maniobra. Y yo aquí, si le hubieran caído 10, tampoco me llevaría las manos a la cabeza. Entiendo que no es la burrada que le hizo Stroll a Vettel en la carrera sprint, ¿vale? Por cierto, voy a saltar toda la carrera sprint de Alonso y Ocon, ¿vale? Luego cuando hablemos del tema de Alonso y Ocon el domingo, pues igual apunto algo, ¿no? Pero me he saltado la carrera sprint un poquito, la mejor carrera sprint del año, pero entendedme que es porque el vídeo no dure 17 horas y media. De verdad, yo es que quiero que dure menos de 10 minutos y creo que lo puedo conseguir. Que eso, que se hubieran quedado 10 segundos, pues igual tampoco nadie se echaba las manos a la cabeza, pero equiparando suciedad de maniobras, pues 5 segundos yo creo que está bastante bien, ¿no? Finalmente Lando Norris rompería motor y le daría todo igual, pero... por el momento, pues no fue fin de semana horrible para McLaren, ¿eh? Que irregular ha estado McLaren este año en general, ¿no? Pero también depende bastante de lo mal que ha estado Ricciardo. Después, tengo apuntado por aquí, ¿vale? Por dejarnos un momento de toques, por dejarnos un momento de toques entre pilotos y tal, y hablar de algo más tranquilo. La estrategia extraña de Fernando Alonso. Tengo aquí apuntada por orden. Porque, y esto es verdad, ¿eh? Cuando estábamos viendo la carrera, cuando digo estábamos, doy por hecho que vosotros también la visteis. Digo yo, porque si no, no sé de qué te estás enterando ahora mismo. Fue raro ver cómo Fernando Alonso paraba tan pronto a cambiar de ruedas, ¿no? Paró, salió con medios. Tú cuando sales con medios, pues obviamente es porque vas a alargar un poco la parada, ¿no? Y sin embargo, no, salió con medios y paró súper pronto. Y lo óptimo para esa estrategia de Fernando parecía ser que hubiera salido con blandos, ¿no? Si vas a parar tan pronto, sal con blandos. Pero yo creo que lo hizo por evitarse el tráfico que tenía delante con su compañero, con Aston Martin y tal. Recordemos que Alonso salía el 18 y Ocon el 17 por unas cómicas situaciones que sucedieron el día anterior. Y finalmente le salió increíble, esta jugada le salió increíble, la verdad. Empezó a tener un ritmo increíble yendo solo. Después tuvo una mala parada que le hizo perder de segundos, pero aún así luego le sonrió un poquito la suerte. Y con el virtual safety car de la rotura del motor de Norris, pudo volver a parar y ya meterse ahí en la pelea justo detrás de su compañero y poder ser el mejor del resto, porque durante toda la carrera tuvo ritmo Fernando Alonso de ser el mejor del resto sobradísimo. O sea, a pesar de todo, de salir de donde salía, de los 10 segundos y de tal, llegó a ser quinto con muchísima más tranquilidad de la que todos pensábamos, viendo a quién tenía por delante y a quién tenía por detrás. El Alpine está acabando la temporada de una manera
que no te la acabas de creer. A mí me asusta un poco. Es verdad que nunca terminan de romper ese techo de damos este salto de ser el mejor del resto a hola, buenas tardes Mercedes, hola, buenas tardes Red Bull, hola, buenas tardes Ferrari. Pero es que cada están acabando la temporada, que el coche cuando no se rompe, que esto es verdad, es que es increíble. Recordemos que Alonso no iba ni con motor nuevo. O sea, es que está acabando muy fuerte Alpine el año, ¿vale? Menos mal que el año que viene pegan un downgrade importante en pilotos y y tal, ¿no? Pero joder, cómo está acabando el año Alpine. De verdad, ¿eh? O sea, está siendo un final de temporada en el que no es que estén siendo el cuarto equipo. Es que ahora mismo están más cerca de Ferrari que de McLaren. De verdad, o sea, están acabando la temporada de una manera increíble. Pero bueno, no me he olvidado de lo de Ocon y Alonso. No os preocupéis, que alguno dirá, no, ¿cómo que se acerca a Ocon y luego lo pasa tal? Shh, tranquilo, lo tengo aquí apuntado. Vamos a hablar de la resalida de ese virtual safety car de la radio de Alpine, ¿vale? Más vale una leída de cartilla tarde que nunca, supongo, ¿no? Quiero decir, pues oye, más vale que Alpine haga las cosas bien tarde que no las haga nunca, ¿no? ¿Se han esperado la penúltima carrera del año? Pues bueno, se han esperado la penúltima carrera del año. ¿Se han esperado a ser el día siguiente de hacer el ridículo en la carrera sprint con tus dos pilotos chocando entre ellos? Pues también, se han esperado un poco tarde. El panorama es, en la resalida del Virtual Safety Car, Fernando Alonso cambia para poner neumáticos blandos y Esteban Ocon pues iba ya con neumáticos más usados de vuelta anteriores, ¿no? Evidentemente en la resalida, Fernando se le iba a merendar con patatolas y le llega un mensaje de radio a Esteban Ocon. Le llaman y dicen, Esteban, buenas tardes. Porque es muy educado el ingeniero de radio de Esteban Ocon, ¿no? Dice, Esteban, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué has comido? No, es broma. Esteban, tienes a Fernando detrás. Te va a intentar adelantar porque lleva mejores neumáticos que tú. No le molestes. Le dice Esteban, dejadme correr. Voy a ir a por Vettel y luego yo voy viendo cómo lo gestiono. Y le dice el propio ingeniero de Ocon, le dice, Esteban, a ver si va a ser... A ver si te lo... A ver en qué idioma te lo explico. Esteban, a ver, yo pensaba que tú sabías inglés. Esteban, espérate. Este ingeniero me dijo esto, ¿no? La gente flipando. Dijo, Esteban, yo creo que pensaba que tú sabías inglés. Espérate, te lo voy a explicar otra vez. En un inglés más claro, con un poquito más tono francés, ¿vale? Esteban, excusez-moi, le dijo, ¿no? Me dijo, a ver si de esta manera tal. Esteban, que no me estás entendiendo, Esteban. Es que no te estoy pidiendo tu opinión, Esteban. Le dijo el ingeniero. Todo esto me lo estoy inventando, ¿vale? O sea, no me estoy inventando lo que decían los mensajes, sino las palabras exactas para hacerlo todo mucho más divertido. Pero dijo, Esteban, no sé si me estoy entendiendo. Igual es que estaba la radio bajita. Yo te la subo. No me has entendido. Que no moleste a Fernando. Es que no te estoy pidiendo tu opinión, Esteban. Te estoy diciendo que no moleste a Fernando. ¿Te queda claro? Y ya Esteban, pues no se escuchó la respuesta, pero tuvo que ser para verla, ¿no? Me gustó mucho la leidita de cartilla que le hicieron al piloto francés, ¿no? Evidentemente aquí Alpine quería asegurar unas buenas posiciones de sus pilotos viendo el ridículo que estaba haciendo McLaren y lo certificada que podían dejar, como casi ya la tienen, esa cuarta plaza en constructores con una carrera sin que sus pilotos chocaran entre ellos. Finalmente, ¿qué pasó? Que Alonso adelantó a Ocon sin mayores problemas en la curva pico do pato. Y luego fue a por Vettel y ya está. Y al final terminó adelantando hasta Checo Pérez, ¿no? Y acabó en esa quinta posición. Pero es cierto y es importante. O sea, creo que es importante que un piloto tenga ego y quiera ser mejor que su compañero y quiera ganarle y tal. Pero el problema de Esteban Ocon... Y mira que Esteban Ocon es buen piloto, es muy buen piloto. Y siempre lo digo y siempre lo diré. Parte del mérito de la temporada de Fernando Alonso no es hacerlo espectacularmente bien y ser el líder de Alpine. Es que lo está haciendo espectacularmente bien contra un piloto que es muy bueno. O sea, no está haciendo un temporadón al lado de Lance Stroll, como lo hará, estoy seguro, el año que viene. Que Lance Stroll es un piernas, ¿vale? Con todo el cariño del mundo a la gente que tiene dos piernas largas. Lo del piernas. No sé por qué se dice en España la expresión es un piernas para alguien que es malo. Se dice mucho en España esto. Igual alguno de Latinoamérica está flipando. Esto se dice en España, no sé, hay cosas que no entiendo. Pero... El mérito de temporada de Fernando Alonso es que está siendo capaz de destacar más con su coche contra un compañero de equipo muy bueno. No contra un compañero de equipo mediocre. Contra un compañero de equipo muy bueno está siendo claramente mejor. Da igual los puntos del Mundial, ¿vale? Ahora está 5. Vamos a ver qué pasa en Abu Dhabi. Probablemente no le pueda superar, ¿no? Porque más o menos Alonso sale abandono cada dos carreras, entonces le va tocando. Pero, tanto si queda por delante como si no, es indiscutible que está haciendo mejor temporada y que es indiscutible. Y por eso es tan meritorio y tan de valor lo que está haciendo Fernando este año con el Alpine, ¿no? Veo mucha gente especial a Esteban Ocon, de no, es malísimo. ¡Que no es malísimo! De verdad que no es malísimo Esteban Ocon. Si fuera malísimo no tendría ningún mérito que Alonso estuviera siendo mejor.
Es que es muy bueno Esteban Ocon. Y yo esto lo llevo diciendo desde 2018. Esto ya lo sabéis, ¿vale? O sea que tampoco estoy sorprendiendo a nadie ahora mismo. Si me seguís hace un tiempo, sabéis que a mí siempre me ha gustado mucho Esteban Ocon. Y sigo pensando que es un grandísimo piloto, a pesar de que haya demostrado ser un compañero de equipo bastante pésimo, ¿vale? Pero bueno. La cosa es que Fernando consiguió ser quinto, consiguió ser el mejor del resto, consiguió terminar la carrera acercándose a Leclerc y defendiéndose de Verstappen, pero no defendiéndose de Verstappen a nivel de hostia, le tengo que cerrar todas las curvas, tal. Defendiéndose bien de Verstappen. Y creo que tiene un mérito increíble lo que hace Fernando Alonso y también lo que ha conseguido hacer Alpine en esta recta final de temporada. Ese coche está muy bien y si lo gestionan bien, cosa que con Schaffnauer al mando sabemos que es evidente que va a suceder, el año que viene deberían aspirar a lo mismo, ¿no? Porque al final, no nos engañemos, Alpine tiene muchos problemas y el grupo Renault no invierte pasta en Fórmula 1 como la marca merece. Esto es un problema importante, ¿eh? Esto es un problema importante porque al final Renault es un equipo constructor y Alpine es un equipo constructor, pero es cierto que no invierten en Fórmula 1 ni de broma un porcentaje parecido de dinero como hacen Mercedes o Ferrari, ¿no? Entonces es que no puedes competir de tú a tú. Es una pena, ¿eh? El proyecto Alpine, porque creo que Renault no termina de tomárselo en serio, digamos, y como que parece que están contentos en la zona en la que están. Así que bueno, veremos cómo les va el año que viene. Yo, por mi parte, ojalá tuviera un coche competitivo y cuanta más gente arriba para luchar por victoria, mejor, ¿no? Pero parece que es su techo de cristal, ¿no? A este techo han llegado muchas veces, llegaron en la etapa de Renault en 2020, más o menos tiene un coche parecido de potencia a este, ¿no? De ser el mejor del resto y tal. Pero no parece que puedan dar ese pasito extra, ¿no? Por ahora McLaren tampoco lo ha conseguido desde hace mucho tiempo. Ojo, ¿eh? No son los únicos, pero veremos qué sucede. El caso, que no me enrollo, que Fernando, que muy bien. Muy bien, o sea, una carrera pues no típica de piloto de 41 años que ya está un poco acabado, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Es ser el mejor del resto y que te la vaya pelando por el camino, ¿no? Básicamente la actuación de Fernando, es que es acojonante. Es acojonante eso y es acojonante la de temas que me quedan por tratar. Madre de Dios. No sé, me gustó mucho la radio de Alpine con Ocon, ¿eh? Me gustó mucho la radio de Esteban, de verdad, que no te estamos pidiendo tu opinión, que no molestes a Fernando, ¿vale? Su carrera con Vettel, tal, bueno. Finalmente, Fernando Alonso quinto y Esteban Ocon octavo, que tiene un meritazo del copón salir del 17 y acabar octavo, ¿vale? Tiene un meritazo del copón, que nadie se lo quite. Así que, nada, Fernando Alonso quinto y a 5 puntos está ahora mismo del Mundial de Esteban Ocon, ¿vale? Hagan sus apuestas de quién queda por delante. Yo creo que, como me gusta creer en la justicia y en el karma y en la suerte, yo creo que finalmente Alonso quedará por delante. Pero va a estar muy apretado, va a estar muy apretado y, ya digo, quede o no por delante, es verdad que el manchoncito en el historial puede quedar, ¿no? De, hostia, Fernando perdió este año con Esteban Ocon, tal. Pero cualquiera que haya visto la temporada, es que le va a dar igual. Es que le va a dar absolutamente igual. En fin, más cosas, ¿eh? Bueno, ojalá hubiéramos acabado ya. Pues no queda, amigo. Queda el otro. Ay, madre, queda... Uf, ¿cómo hago esto? Espérate. Es que, a ver, tengo lo de Verstappen y Checo, pero quiero dejarlo para el final, ¿vale? Quiero dejarlo de Verstappen y Checo para el final. Quiero dejarlo de Verstappen y Checo para el final. Voy a dejarlo de Verstappen y Checo para el final, ¿vale? Voy a gestionar. Ya lo sé. Estoy improvisando la escaleta. Mi propia escaleta la estoy improvisando, mientras grabo. Vale. Voy a pasar a hablar de la liadita de la FIA. ¿Os acordáis que en México no tuvimos liada de la FIA? ¡Uy, cómo nos aburrimos! ¡Qué mal! Bueno, ya ha vuelto. Tranquilidad, ¿vale? Vamos a hablar de una liada de la FIA que prácticamente a nadie le está importando del todo porque el protagonista Yuki Tsunoda y jaja es gracioso porque es chiquito y se enfada siempre. Pero que es gravísimo. O sea, es otra vez un ejercicio de... Es que no me gusta usar la palabra inutilidad, pero decidme cómo se define cuando un sistema informatizado falla y una persona humana detrás no es capaz de solucionarlo. Quiero decir, Yuki Tsunoda en la resalida del safety car, ¿vale? Ya sabes cómo funciona más o menos una resalida de un safety car. Cuando el coche de seguridad está en su última vuelta, normalmente da una señal para que los pilotos que no están en la posición que deben estar, que están doblados, se desdoblen, adelanten al safety car, adelante a todos, adelante al safety car, y hagan la vuelta full para intentar colocarse detrás del grupo, ¿no? Esto es Fórmula 1 básica, ¿no? Y no había muchos doblados en esta carrera, ¿vale? Estaban los dos Williams y estaba Yuki Tsunoda, ¿vale? Yo no sé qué pasó exactamente con Tsunoda, si es que creo que salió de pit lane y justo adelantó al safety car tal y se bugueó el sistema informatizado que pusieron después de Abu Dhabi 2021 y todo lo que pasó. Y a Tsunoda, por alguna razón, el
programa informático no lo detectó como un piloto doblado. Entonces, Tsunoda, que estaba físicamente ubicado tercero o cuarto, más o menos, ¿vale? Se le veía en la fila como el tercero o el cuarto. Cuando el safety car se recoge, claro, Tsunoda, todo lo que tiene detrás son pilotos que ya la han doblado. Entonces, tiene que dejarles pasar. Y pierde un montón de tiempo, ¿vale? En lugar de poder competir en igualdad de condiciones contra los dos Williams que tenía, ¿vale? Porque al final tampoco es que Yuki Tsunoda fuera a ganar esta carrera, ¿no? Pero evidentemente le hacen el lío monumental y, pues nada. No, nadie está protestando mucho por esto porque Yuki Tsunoda, jaja, y no es un piloto de muchísima relevancia, al menos para, yo que sé, el mercado europeo. Pero es ridículo. O sea, es que es un fallo más de... O sea, no es como las sanciones de 5 o 10 segundos, como siempre digo, ¿no? Que podemos debatir. Pues yo creo que son 5, yo creo que son 0, yo creo que son 10, yo creo que son tal, ¿no? Que entran en el debate, ¿no? Yo creo que esto tal. Es que esto es que el árbitro te pite un penalti y te lo haga tirar desde el centro del campo. Es como ir contra las reglas del juego. O sea, es algo que es muy grave y que, por desgracia, nos hemos acostumbrado a este tipo de errores garrafales. O sea, nos hemos acostumbrado a que desde dirección de carrera no sepan aplicar la normativa más básica. O sea, no que sean más o menos duros, no que sean más o menos cobardes con carreras con lluvia, no que sean más o menos consistentes siquiera con el tipo de sanción. Nos estamos acostumbrando a que se equivoquen, a que se equivoquen en Japón. ¡Ay, va, que Gasly todavía no sabe! ¡Hola! ¡Hola, que Gasly también estaba rodando! ¡Hola! O sea, en Austria... Que Wang Yu, ay, Wang Yu, no te lo va a creer, Wang Yu. ¿Te acuerdas de esa sanción de 5 segundos que te hicimos cumplir en boxes? Jaja, realmente no te había saltado los límites. Qué buena, ¿eh? O sea, y como estas muchas más. Estoy nombrando algunas ahora y no me he molestado en enumerarlas. Pero si no llevamos 10 cagadas del estilo de soy dirección de carrera y no sé qué hago, no llevamos ninguna. O sea, es que es muy grave. Es que le quita, como siempre digo, esto le resta seriedad a la competición. Tú imagínate el japonés. Tú imagínate el señor Fuyuko Tomitawa, ¿vale? El señor Fuyuko Tomitawa, que el hombre le gustan mucho los coches y ve la Fórmula 1 este año, empezó a verla otra vez. Porque le gusta Yuki Tsunoda, de hecho, pues tenemos un piloto aquí a ver qué tal le va a los nuestros. Se sienta en el sofá y ve que su piloto, que vale, que está luchando por la 15ª posición, pero que no le dejan de doblarse y competir. Que esto ya ha pasado, ¿eh? Que esto ya pasó. Pasó con Sainz en Abu Dhabi también. O sea que ha pasado en muchos sitios. Pero que. Cogen. El pobre Tomitawa. Mirando esto y diciendo, ¿esta mierda de competición qué es? Pero si no la han dejado, le acaban de literalmente joder a él, en concreto. Y esto es punto. No, punto, ¿no? Porque no estaba en posición de pelear por puntos. Pero quién sabe lo que hubiera conseguido un Yuki Tsunoda al que al menos le hubieran dado las mismas oportunidades que al resto, ¿no? Es que aquí estamos hablando de que todos los pilotos tuvieron la oportunidad de hacer una resalida normal de safety car, menos Yuki Tsunoda, que se tuvo que apartar. Entonces, no sé, son errores muy graves. O sea, quiero explicarme bien, son errores que no se pueden consentir y que debería haber una persona que dijera, vamos a ver, está guapísimo tener un sistema informatizado para decidir quién se desdobla y quién tal en una resalida de Fórmula 1. Pero tiene que haber una persona humana detrás para darse cuenta de si el sistema informático está cometiendo un error, porque era evidente. Y cuando los Williams empezaron a desdoblar y yo veía que Tsunoda no se desdoblaba, era evidente que ahí estaba pasando algo que no era raro. Y él tiene que coger un tío y decir, oye, que Tsunoda no se está desdoblando, ¿qué está pasando? Llamar a Alfa Tauri y decirle, oye, ¿por qué Tsunoda no se está desdoblando? Y dice, no, porque no nos habéis dicho que se desdoble. Y decir, no, pues que se desdoble. Ya está, si es evidente que si no ha salido el aviso informático, no os preocupéis, se nos habrá colado. Pero que se desdoble, ya está, ¿sabes? Pero no. No, ¿vale? ¿Sabéis cuánta gente va a asumir su error en la FIA? Entre esta cantidad de personas y esta cantidad de personas, ¿vale? Entre dos ceros, estoy haciendo con los dedos, pues alguien me está escuchando, ¿vale? Era como una broma mi sueldo. Nadie va a asumir responsabilidades porque no se asume responsabilidades en Fórmula 1, ¿no? O sale una autoinvestigación interna en la FIA y dirán, ¿qué ha pasado? Ah, no, pero somos geniales, pues no sabemos qué ha podido pasar. Siguiente tema. En fin, errores garrafales, ¿vale? Ya está, insisto, que esto no es, son 5 segundos de sanción la maniobra de Verstappen y Hamilton, son 10 o son 0, tal, que entra en el debate, ¿vale? Todo entra en el debate. Ese tipo de cosas entran en el debate, ¿no? Pues estar más o menos de acuerdo, por supuesto, más o menos consistentes, pues en el año no sé qué tal hicieron, por supuesto. Pero es que esto es, por aplicarlo a un término de fútbol, que odio comparar Fórmula 1 y fútbol, pero esto es como si un árbitro coge y te hace tirar un penalti desde el centro del campo. Porque sí, ¿sabes? Decir, ¿no? Ah, que no es de aquí, que no es de este... Pero es un círculo igual, ¿no? Vale, da igual. En fin, ridículo. Ridículo ya está, pero estamos acostumbrados.
Estamos, y es que lo peor es que nos hemos acostumbrado a este tipo de cosas, ¿vale? A que el reglamento se invente, se improvise, se aplique una sanción, se elimine y se cambie por otra. Y, no, o sea, es muy malo para una competición que está tan bien y que está creciendo tanto el tipo de dirección de carrera que tenemos, la verdad. Y esto no va, como siempre digo, ni de Michael Masi, ni de Niels Wittich, ni de Freitas, ni de nada. Ahí hay una cantidad de peña detrás que no se está enterando ni del clima, ¿vale? Pero bueno. No he dicho ni el ganador de la carrera. George Russell ganó la carrera, ¿vale? Ganó la sprint y ganó la carrera, ¿vale? Primera victoria de George Russell. Segundo Hamilton, tercero Sainz, ¿vale? Es que tengo el podio por aquí, digo, lo leo entero y ahora ya hablamos de esto. Muy bien, el fin de semana de Russell, ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces. Me parece uno de los pilotos de revelación de temporada, si no la mayor revelación de la temporada. Creo que todos dábamos por hecho y se hablaba mucho al principio de temporada, ¿no? ¿Podrá con la presión de Hamilton? ¿Mejorará a Bottas, tal? Bueno, evidentemente ha mejorado a Bottas, esto es indiscutible. A saber qué hubiera hecho el pobre Bottas este año con un Mercedes tan regular que vimos al principio de temporada. Y además le ha conseguido mantener el pulso a Hamilton hasta el punto de que creo que matemáticamente no, pero virtualmente ya va a quedar por delante de él en el Mundial. Lo tiene muy bien ahora mismo George Russell para superar a Hamilton en el Mundial. Esto no sé si implica directamente que Hamilton ha sido peor que Russell en el Mundial. Creo que Hamilton ha tenido momentos muy brillantes esta temporada y que no sé si sería justo decir que ha sido peor que Russell, pero desde luego sí que se puede decir que Russell ha estado muy, muy, muy cerca de su nivel y mucho más rápido de lo que quizá todos esperábamos. Y la temporada de George con este broche de victoria en Brasil lo demuestra. Ha sido una carrera espectacular del piloto británico. Primero ganando en la sprint, después peleándose con Verstappen y bien y con adelantamientos y tal. Y luego aquí en esta carrera en la que sí es cierto que no tuvo muchos problemas y la mayor amenaza que tenía por detrás pues eran Verstappen y Hamilton y chocaron entre ellos. Pero creo que hay que ser muy bueno para una carrera en la que te estás jugando tu primera victoria, no cometer ningún error, ¿vale? Y creo que al final Russell no comete ningún error y eso es en parte lo que le ayuda. También, por supuesto, desde el propio equipo y desde Hamilton, que yo creo que sabe que ahora mismo le conviene más tener a su compañero feliz para este final de temporada que ponerse a pelear contra él por si le necesita ayuda para 2023 con un coche que parece que será competitivo de Mercedes. No le atacó en esas últimas vueltas y le... No le dejó ganar, por supuesto que no, porque a mí me hubiera gustado ver una pelea, pero sí que creo que Hamilton fue inteligente y dijo: ahora no es el momento de pelear por victorias con mi compañero, lo será el año que viene, y cuanto mejor relación tenga para 2023 con él, mejor para mí, ¿no? Para si soy yo el que termino luchando por el campeonato, tenga una ayuda en Russell y no un enemigo, ¿no? Y puede ser, veremos, aunque viendo el Russell que yo estoy viendo este año, si Mercedes el año que viene tiene un coche competitivo, yo soy incapaz de sacar a Russell de la ecuación, ¿eh? O sea, si el año que viene realmente Mercedes se mantiene como en esta carrera, que era el coche favorito para ganar, podríamos decir, era el coche que mejor iba, que menos degradaba y que mejor iba en todo, yo a Russell le meto en la pelea por el Mundial, pero clarísimamente, vaya, mínimo Mundial a 3 veo, entre Russell, Hamilton y Verstappen. A ver Checo, qué versión nos da el año que viene, a ver Ferrari, qué versión nos da el año que viene para meter a Leclerc e incluso a Sainz, pero si Mercedes está al nivel que está acabando esta temporada para el año que viene, a mí Russell está en la ecuación y a ver quién gana entre Russell y Hamilton. Y ahí va a estar muy bonito de ver esa temporada. Pero por el momento fue primera victoria de Russell, una muy buena carrera, segunda posición de Lewis Hamilton. Y me mola ver a Mercedes que ha vuelto un poco a las andadas, ¿no? ¡Que se quede aquí! Toto Wolff, escúchame, que se quede aquí, no mejoréis más, ¿eh? A mí no me hagáis Fórmula 1 otros años como de 2014 a 2020, ¿eh? Por favor, que me costó mucho convencer a la gente de que la Fórmula 1 era una mierda como un coco, ¿eh? O sea, no me hagáis esto, ¿eh? Mejorad hasta aquí. Hasta aquí ya está guay. Ya está suficientemente bien. No toquéis. No lo toquéis. Ya está. Mejorad hasta el punto de ser un pelín mejor que Red Bull. Un pelín mejor que Ferrari. Pero no más, ¿vale? No más, no abuséis. Me gustaría mucho ver una Mercedes que desde el año que viene pueda competir por victoria desde la primera carrera, pero eso, competir, ¿vale? No arrasar entre Hamilton y Russell, que arrasen al resto. Estoy contento, de verdad, jamás me preguntan a mí en 2020 que yo iba a estar contento a finales de 2022 porque Mercedes gana una carrera y no me lo creo, pero es que ahora viendo el panorama, pues oye, pues mola que estén ahí otra vez de nuevo. Y ahora sí, es el título del vídeo, ¿vale? Perdón por contarlo tan tarde, pero es que era el temita más interesante y sobre el que más seguramente me quiero explayar. Max Verstappen
y Checo Pérez, ¿vale? Por si alguien está despistado, Max Verstappen ganó el Mundial hace 603 carreras, ¿vale? Aproximadamente. Verstappen, yo creo que iba con algún tipo de problema en el coche también, ¿vale? Porque no era normal que, que al final no pudiera alcanzar a Fernando Alonso. No me quiero ilusionar tanto con Alpine como para creer que realmente con dos coches, con un coche entero, Verstappen no era capaz de acercarse más a Fernando. Pero en esta salida del safety car, pues Verstappen iba con blandos nuevos y Checo no le quedaban blandos, ¿vale? Y tuvo que aguantar con unos medios ya usados, ¿no? Entonces, Checo, que estaba tercero en esa salida del safety car, finalmente cayó hasta la séptima posición. Esa séptima posición fue porque perdió la sexta con Verstappen, ¿vale? Bueno, el equipo le dijeron a Verstappen, vamos a intentar ayudar a Checo Pérez en lugar de quedándonos detrás, adelantando a Leclerc, que en ese momento iba cuarto. Vale, quinto Alonso, cuarto Leclerc, sexto Pérez, séptimo Verstappen. Entonces Verstappen adelanta a Checo Pérez, cierto que iba mucho más rápido que él y que era incluso absurdo mantenerse detrás. Y la orden es un poquito beta por Leclerc, porque de esa manera si tú le ganas la posición a Leclerc, pues son más puntos para Checo Pérez, ¿vale? Y va por Leclerc, pero hay un problema, que no consigue ni acercarse a Fernando Alonso, ¿vale? O sea, no consigue ni tirarle el coche a Fernando Alonso, que iba quinto. Van pasando las vueltas, quedan dos vueltas, quedan tres vueltas, tal. Y desde el equipo ven que evidentemente va a ser imposible que alcance a Leclerc, ¿no? O sea, va a ser imposible que alcance a Leclerc. Y él ya le había metido un colchoncito de 4 segundos a Pérez, porque obviamente la diferencia de neumáticos y tal, pues es importante también. Y le dicen, Max, deja pasar a Checo para su campeonato. Lo que piensa Red Bull es, joder, qué guapo estaría este año tener al campeón del mundo, al subcampeón y campeonato de constructores, ¿no? Sería histórico. Max, deja pasar a Checo, ¿vale? ¿Cuál es la sorpresa de Red Bull y de Checo cuando Max Verstappen contesta que no lo va a hacer, que tiene sus razones, que ellos ya las saben y que no se lo pidan más? Repito, Max Verstappen ganó el Mundial hace 3 o 4 carreras. Max Verstappen es campeón del mundo. Max Verstappen en este momento no estaba rodando en primera posición y le estaban pidiendo ceder una victoria. No estaba rodando en podio y le estaban pidiendo ceder un podio. Estaba rodando en una sexta posición y le estaban pidiendo ceder para ser séptimo. ¿Vale? No se me ocurre una condición en la que sea más fácil obedecer al equipo, lo primero, y aquí está la clave, y quedar bien con tu compañero. No se me ocurre un escenario en el que sea más fácil obedecer una orden de equipo que nunca es agradable, que es la de que te pidan que tu compañero quede por delante de ti, ¿vale? Verstappen se niega y pasa a la línea de meta y la cruza sexto y Pérez séptimo. Y en este momento Leclerc y Pérez están empatados a puntos en el Mundial de Constructores. Aquí estalló. Aquí la bomba estalló, la polémica estalló, las redes están que arden, ¿no? Que es un topicazo que me gusta. Y con bastante razón, ¿vale? Hay muchas razones por las que lo que hizo Verstappen está mal, ¿vale? Y por lo que hizo Verstappen es un gesto de mal compañero. Mal compañero de equipo. Yo no voy a entrar a valorar el tipo de persona que es Max Verstappen. Y veo a mucha gente que se atreve en internet muy rápido a valorar qué tipo de persona es un piloto por su manera de actuar al volante a 300 por hora, ¿vale? Yo no voy a ser así. Yo no voy a ser así porque, bueno, no soy idiota, ¿vale? Y yo no voy a entrar en el tipo de persona que es Max Verstappen. Si es muy buena persona, si es muy mala persona, no lo sé, no le conozco en persona, ¿vale? Y aquí no me veréis nunca valorar a un piloto por el tipo de persona que sea, ¿no? Salvo que cometa algo, salvo que haga algo fuera de pista que realmente me haga pensar que esa persona es mala o buena, ¿no? Pero como no hablo aquí de las personas, sino que hablo de Fórmula 1, no me importa. Pero sí puedo decir que lo que hizo es de mal compañero de equipo. Primero de todo, porque Checo Pérez es un piloto que ha sacrificado muchas carreras durante estos 2 años para ayudar a Max Verstappen. En mayor o menor medida, de mayor o menor eficacia, tal, sí. ¿Ha aceptado este rol también porque no es tan rápido como Verstappen? También, ¿vale? Evidentemente, no le quedaba otra a Checo Pérez que, para ser útil para el equipo, trabajar muchas veces en favor de Verstappen. ¿Esto qué significa? Esto significa alargar una parada para retrasar a X piloto. Esto significa defender
de maneras locas como en Abu Dhabi 2021 para intentar que su compañero se acercara. Esto significa, si estaba por delante de Verstappen y a lo mejor tenía opción de algo, renunciar a ello, dejarle pasar para que Verstappen pasara más rápido. Todas estas cosas las ha tenido que fumar Checo Pérez durante 2 años, ¿vale? No voy a decir que por esto Verstappen haya ganado 2 mundiales, pero evidentemente ha sido de ayuda para los 2 mundiales de Max Verstappen, y así lo dijo Checo Pérez en rueda de prensa después. Creo que os venís un poco arriba a decir que tiene 2 mundiales gracias a ti, pero entiendo el calentón del momento. Entonces, no solamente esto es una manera de quedar horriblemente mal con tu compañero que insisto, ha sacrificado carreras y actuaciones y resultados por ti, y que a saber qué más tipo de trabajo secundario hace para el equipo, ¿no? Porque estoy seguro que con las piezas nuevas y tal, con las que tenga más dudas en Red Bull, las probará él. Tendrá que hacer un poquito seguramente el trabajo sucio, ¿no? De segundo piloto, que es el rol que tiene en el equipo Red Bull, ¿no? Pero más allá de que quedas como el culo con tu compañero de equipo que se ha desvivido por ti, ¿vale? La clave de todo esto es que lo de dejar pasar al compañero no era una sugerencia de Checo Pérez. No era un Checo diciendo al equipo, oye chicos, decirle a Max que se aparte. Esa orden venía de Red Bull. Verstappen, cuando dice no lo voy a hacer, no le está faltando el respeto a Checo Pérez. Se lo está faltando a Red Bull. Está desafiando a Red Bull. Está desafiando a Christian Horner. Verstappen, amigo, eres muy egocéntrico. Tienes derecho a serlo. Eres un pilotazo, eres una superestrella, ¿vale? Y te han convertido en una especie de monstruo egocéntrico, con bastante razón, y te lo has ganado en pista porque has demostrado ser insultantemente superior a tu compañero. Pero, ojito que los dos egos que tienes por encima, que son Christian Horner y Helmut Marko, no se quedan atrás del tuyo, ¿vale? El problema de esto no es, insisto, que Checo Pérez ahora tenga más comprometido su campeonato. Vale, su campeonato es algo, si me apuras, anecdótico, ¿no? Simplemente es que Red Bull quiere conseguirlo, Checo Pérez quiere conseguirlo, y tiene sentido que quieran conseguirlo, ¿vale? Pero el problema es que aquí Verstappen desafía a Red Bull con esto. Al final es, el equipo te dice que hagas algo y tú no lo haces. Y no solamente no lo haces, sino que les dices que no te molesten más y que no se lo pidan más. Porque no solamente es que Verstappen dijera, no lo voy a hacer, o ignorara por radio el mensaje y ya está. Es que les dijo que no se lo pidieran más, como si el jefe de Red Bull fuera Max Verstappen. Le han hecho sentirse intocable y tiene sus razones. Lleva siendo el piloto que tira del carro desde que se fue Ricciardo, ¿vale? O sea, lleva varios años Verstappen siendo el que claramente ha puesto a Red Bull donde está a día de hoy. Pero cuidado, cuidado Max, así no se compite, así no se está en Fórmula 1. Está muy bien ser egocéntrico, está muy bien tener ego, está muy bien sentirte el mejor y sentirte intocable y sentirte que hasta sin ayuda de Checo Pérez puedes ganar y qué tal, por supuesto. Pero al equipo no le puede faltar el respeto. A la gente que te está preparando la máquina para que ganes y para que puedas ser 2 veces campeón del mundo, y las que te quedan seguramente, no le puedes faltar el respeto. A las personas que te han dado la oportunidad de estar donde estás, no les puede faltar el respeto de esa manera. Y lo hizo. En esta carrera lo hizo. Y es triste porque, insisto, era una situación donde era muy fácil quedar bien. Es que no estaría diciendo esto si a Verstappen le hubieran pedido renunciar a una victoria y ser segundo. Porque entiendo que hay, joder, en el palmarés queda guapo otra victoria más, ¿vale? O un podio más. Pero un sexto puesto, tío. Un sexto puesto. Es cierto que después de las declaraciones posteriores, porque claro, según se bajó del coche, obviamente, pues le cogieron Christian Horner y Juan Marco y le dijeron unas cuantas palabritas a Verstappen. En la respuesta posterior dijo que bueno, que era una decisión que ya había comentado con el equipo, pero que si en Abu Dhabi necesita Checo Pérez ayuda, que se la va a dar y que no sé qué. Bueno, Max, claramente te han leído la cartilla, como le pasó a Ocon. Pero a mí me pareció una maniobra de mal compañero. Mal compañero y mal profesional, si me apuras, ¿no? Al final, el equipo, creo que es la primera vez en 2 años que a Verstappen le piden hacer algo por Checo Pérez, ¿no? Que en este caso es ceder una sexta posición para ser séptimo. Es que no le están pidiendo, repito, regalar una victoria, le están pidiendo dejar de ser sexto para ser séptimo. Y no es que te lo esté pidiendo, es que te lo están ordenando. Es que te están diciendo, deja pasar a Checo. Y tú, sin embargo, sales con que no, que tienes tus razones y que no se lo pidan más. Que no me lo pidáis más, ¿vale? Y sé lo que estáis pensando todos y sé que alguno estará nervioso poniendo ya comentario de ¡pero Fos, no vas a comentarlo de por qué! Sí, lo voy a comentar un poco, ¿vale? La frase de tengo mis razones, la mayoría no la entendimos, ¿no? Dijimos, pues qué razones tendrá, ¿no? Y todos pensamos quizá, bueno, pues tiene sus razones de que sus cojones, sus razones son sus cojones, ¿no? Es lo que pensamos todos, ¿no? Dijimos.
La razón es que será es que no le sale los huevos, ¿no? Ya está, o sea, ¿qué otra razón puede haber, no? Y se ha abierto un melón desde la televisión holandesa, ¿vale? No me acuerdo el periodista, no me acuerdo qué periodista dice esto, perdón, ¿vale? Por no poder citar la fuente de la que vienen estas declaraciones bastante graves. Pero, si os acordáis, en Mónaco, ¿vale? Que era un momento del Mundial, donde además Checo Pérez estaba mucho más cerca de Verstappen. Y con, mira, cual pues todavía estaba vivo por el Mundial. En la Q3, Checo Pérez comete un error a la entrada de la curva del túnel, ¿vale? Y provoca una bandera roja que al final impide que el resto de pilotos mejoren. Estoy de pilotos, incluidos Max Verstappen, ¿vale? En la telemetría se ve como Checo mete un acelerón un poquito extraño. ¿Vale? Esto es cierto, esto está, ¿vale? En la telemetría, tanto en audio como en visual, se ve que Checo mete un acelerón un poco extraño en esa curva, ¿vale? Cuesta saber si es justo después de perder el control o no, tal, está ahí el debate, pero bueno, la clave no es esta. La clave está en que, según esta televisión holandesa y este periodista de televisión holandesa, Checo Pérez reconocería en el box a Christian Horner, no sé si a Helmut Marko también, que había provocado esa bandera roja de manera intencional para conseguir salir por delante de Verstappen. En ese caso era él salir tercero y Verstappen salir cuarto, ¿vale? Si hay un sitio donde es importante salir bien, desde luego es Mónaco. Claro, lo que se dice es que por esto Verstappen la tenía guardada desde entonces y por eso no le cede posición. Yo tengo que decir varias cosas sobre esto. La primera, incluso siendo esto cierto, la historia de Mónaco, me sigue pareciendo injustificable por parte de Verstappen. Porque primero, no lo airearías en público con lo de tengo mis razones, eso lo primero. Y lo segundo, es que da igual, te están diciendo que cedas la posición. Tú luego en privado hablas lo que quieras con Checo Pérez o lo que sea. Pero tú no puedes desobedecer al equipo por una venganza tuya personal de una cosa que pasó hace 15 carreras y cuando tú ya eres campeón. O sea, me parece ya de ser enrevesado y de tener un poco de malicia, incluso si me preguntas, ¿no? Pero, ¿de verdad alguien se cree? ¿Alguien se cree que Checo Pérez? No voy a entrar en si hizo esto de manera intencional o no, porque es muy complicado y esto solo lo sabe Checo Pérez y se lo llevará a la tumba. Pero ¿alguien cree que si Checo Pérez de manera intencional chocó el coche ahí para clasificar delante de Verstappen, llegó al box y le dijo a Christian Horner: ¿qué pasa, máster? ¿A que no sabes quién ha provocado una bandera roja? El Menda. ¿Alguien se cree esto? O sea, ¿alguien se cree que Checo Pérez confesaría hacer lo que se podría llamar un crashgate de manera intencional y lo confesaría a su jefe? ¿De verdad alguien cree esto? O sea, ¿Checo Pérez va a ser tan tonto? Porque sería la palabra. ¿Checo Pérez va a ser tan tonto de reconocer que lo ha hecho aposta y que encima de esa manera jodía a su compañero? Pero de verdad, ¿quién se cree esto? Otra cosa es, que esto sí que me lo creo, que Verstappen llegara al box enfadado y le dijera a Pérez: lo ha hecho a posta, que lo ha hecho a posta, tal. Y que Checo dijera: sí, lo ha hecho a posta, déjame en paz. Eso me lo puedo creer. Eso me lo puedo creer. Esa escena de un Verstappen enfadado, porque es un tío que tiene carácter y se ve y se nota. Un Checo enfadado diciéndole: lo ha hecho a posta, que sí, tal, tal, tal. Que medio discutieran. Y que Checo Pérez dijera que sí, venga, que lo ha hecho a posta, que te vayas a acostar. Eso me lo puedo creer. Pero que Checo Pérez cogiera y dijera: oye, mira, ¿os acordáis de la clasificación que hemos tenido un rato? Así tomándose el café, ¿no? ¿Os acordáis de la clasificación que hemos tenido hace un rato? Lo hice aposta. Contáselo si queréis a la FIA, ¿vale? Para que me sancionen de aquí a 2023. ¿De verdad? ¿Alguien se cree esto? O sea, es que soy incapaz de... Yo lo siento. No sé si Checo Pérez hizo esto aposta o no. No lo sé, nunca lo sabremos. Lo que sí que tengo clarísimo es que no me creo que Checo Pérez presumiera de hacerlo. Es que no me lo creo. No me lo creo, lo siento, no sé, igual me equivoco, pero no me lo creo. No creo que Checo Pérez sea tan tonto de decir: sí, lo he hecho a posta. Es que no me lo creo, no veo un argumento racional, un argumento lógico por el cual tú fueras a confesar que has hecho esa aposta. No lo veo, no se me ocurre. Entonces, como no me lo creo, no lo compro. Y ya está, lo siento mucho. Entonces, insisto, lo de Verstappen me parece injustificable de cualquiera de las dos maneras, de cualquiera de las dos. Y lo de Checo Pérez me parece una justificación que está buscando la tele holandesa para defender el comportamiento de niñato, prácticamente, como se puede decir, de niñato, que tuvo Verstappen en Brasil, no dejando pasar a Checo Pérez y desobedeciendo al equipo, ¿vale? Y ya está. O sea, creo que es una manera de intentar defender una actitud difícilmente defendible, como es lo que hizo Max Verstappen en Brasil, ¿no? Veremos qué pasa para el año que viene. Ahora mismo Checo Pérez
Evidentemente tendré que seguir cumpliendo las órdenes de Red Bull, ¿vale? Porque le guste o no es el papel que tiene, y hasta que no demuestre en pista que puede ser igual de rápido que Verstappen, seguirá siendo el papel que tiene. Pero hay maneras y maneras de ayudar a tu compañero. Maneras y maneras. Así te pueden pedir que defiendas una posición a Hamilton. Pero a lo mejor puedes hacerle perder 7 segundos y medio como en Abu Dhabi del año pasado, o le puedes hacer perder 2. Porque, ay, es que en esta curva entra largo y me ha pasado por dentro. Por ejemplo, puedes dejar pasar a Verstappen cada vez que te lo pidan, pero en lugar de hacerlo en la zona más óptima, en la tercera zona más óptima, ¿no? Pueden pedirte probar una pieza, que des un feedback sincero y decir, nah, malísima esta pieza, no se la pongáis a Max, déjamela a mí solo. Quiero decir, si había una gran relación entre Verstappen y Checo, que no lo sé, ¿vale? Supongo que ahora mismo Checo no tendrá las mismas ganas de ayudar a Verstappen que tenía antes, ¿vale? Supongo que ahora mismo Checo se siente traicionado, no por el equipo, porque no es culpa del equipo, pero sí por su compañero, y a la hora de ayudarle como tendría que hacerlo, probablemente no le ponga tanta voluntad como hacía hasta ahora. No tiene razones, desde luego, para hacerlo. Sí que tiene razones para obedecer al equipo, porque el estatus de Checo en el equipo evidentemente no es el de Verstappen, y si Checo desobedece una orden como esta, puede acabarse el contrato con Red Bull, ¿vale? Es cierta la situación que tiene. Pero sí que puedes obedecer órdenes de manera profesional y punto. No implicarte más del mínimo. Eso lo puede hacer. Entonces veremos qué pasa. Veremos qué Checo Pérez vemos en 2023. Yo creo que Verstappen puede ganar un mundial sin las ayudas más férreas de la historia de Checo Pérez. Pero desde luego, cuanta más ayuda tenga de Checo, mejor para él. Y creo que le traicionó la confianza el otro día de una manera absolutamente innecesaria. Y que se puede buscar un problema en casa. Max Verstappen, la verdad. Creo que se puede buscar un problemita. Veremos en qué acaba, pero creo que se puede buscar un problemita el piloto holandés. Veremos. Tengo muchas ganas de ver. Claro, se prendió la wea, ¿no? Al final dijo Checo lo de no tendría dos mundiales si no es por mí. Bueno, en fin, se calentó un poquito. Luego también creo que la madre de Verstappen patinó de lo lindo en Instagram diciendo barbaridades, ¿no? Los cotillos, insisto, no me importan. Yo aquí no hablo de cotillos, hablo de Fórmula 1. Pero, bueno, se ha liado y se ha roto un ambiente que parecía perfecto. O sea, Red Bull, que siempre ha parecido desde fuera, ¿no? Un equipo que es sólido, como una roca, que todo va en concordancia, que todo va en sintonía tal. Pues de repente hemos visto cómo, bueno, esa fortaleza y esa estabilidad que parecía que Red Bull tenía, se ha tambaleado un poco, ¿no? Y de repente hemos visto cómo el líder del equipo, el líder en pista, ha desafiado a la cúpula directiva del equipo, ¿no? Desobedeciendo una orden por un subcampeonato que, aunque no sea la cosa más importante del mundo, bueno, es que te han pedido que dejes la posición y ya está, y no lo has hecho. Entonces, bueno, en fin. No he hablado tanto de Leclerc y Carlos Sainz, ¿vale? Porque aquí sí que fue más una sugerencia de Leclerc de, oye, decirle a Carlos que me deje pasar para ser tercero y poder pelear por el subcampeonato. Pero en este caso sí que la de Leclerc era mucho menos justificable, porque si Ferrari hacía caso a Leclerc, comprometía también la posición de ambos pilotos, porque venían Alonso pegado por detrás y Verstappen pegado a Alonso. Es decir, lo de Leclerc, entiendo que él lo pide por si cuela, pero sabía que era un riesgo innecesario. Y Ferrari, una cosa es que se equivoque muchas veces en decisiones y otra cosa es que sean tontos del todo, ¿vale? Entonces, Ferrari dijo algo así como que no, que era muy arriesgado porque tenía atrás a Verstappen y a Fernando Alonso. Además, pegado a un segundo Fernando Alonso. O sea, no, si empieza a hacer tonterías Carlos de levantar un poco el pie para que le pase Leclerc, es que igual le pasa a Alonso también. Y eso no le convenía a Ferrari, que también está jugando el subcampeonato con Mercedes en constructores, ¿no? Entonces, no entro tanto en el detalle a esta porque sí que Leclerc acabó un poco molesto y dijo muchas gracias por todo, por el trabajo tal al equipo, pero no me parece tan justificable. Creo que aquí claramente Verstappen no tenía nada que perder, Checo Pérez no tenía nadie pegado detrás y era súper fácil cederle esa posición y quedar genial. Pero en el caso de Sainz y Leclerc, de hecho Sainz lo dijo al final, no tenía justificación alguna. Sainz dijo que sin problema lo hubiera dejado pasar, pero que como tenía pegados detrás a pilotos, pues no. Era absurdo perder dos posiciones por intentar ganar una. Entonces, bueno, se acabó. No entro tanto en el detalle a esa porque creo que no es tan importante, pero sí que me parece importante la de Verstappen y la de Checo. Esa sí que me parece una maniobra de las que pueden hacer daño en la marca Red Bull. Veremos qué pasa. También es verdad que mientras Checo Pérez no se ponga al ritmo de Verstappen en pista, va a tener que seguir aceptando este rol de escudero. Ojalá se revelara del todo y se pusiera en pista al nivel de Verstappen. Y ya está, y se tuviera que olvidar de me ayuda una vez después de que yo le ayude 20. Ojalá, ¿no?
Pero no tiene pinta, ¿no? Ojalá me equivoque, como me gustaría un mundial con Checo ahí peleando a la altura de Verstappen, pero eso lo veo muy complicado, ¿no? Luego cada uno que le busque la explicación que quiera, ¿eh? Hay gente muy, muy tranquila pensando que a Checo Pérez no le están dando el mismo coche que a Verstappen. Vale. Ok. Cada uno. El que no se consola es porque no quiere. En fin. Esto fue el Gran Premio de Brasil. A ver, estoy mirando. Buah, perfecto, 10 minutos, tío, menos mal. Digo, a que se me alarga esto otra vez. En fin. Muchas gracias a todos por pasaros a verme un vídeo más. Ya digo, si os hace corta estos 10 minutos, tenéis otros 10 minutitos de bólidos en el canal del Bólidos y lo que surja. Muchas gracias a todos por cómo está funcionando ese canal. De verdad, esto sí que lo digo en serio, está funcionando muy bien. Este no tanto, pero el canal de Bólidos y lo que surja está funcionando muy bien. Así que bueno, aunque funcione uno, soy medio feliz. Y nada, que me podéis seguir en Twitter antes de que lo cierre Elon Musk. Corred, aprovechad, ¿vale? No tiene pinta de que esto va a durar mucho más. Es la red social donde más seguidores tengo, Twitter. Más que aquí en YouTube y que en Twitch y que en todos lados. Y me la van a cerrar. No a mí, sino que no tiene pinta esto de tal. En la plataforma morada, en tal, ya sabéis dónde más o menos me podéis seguir. Así que muchas gracias a todos y cuídense, ¿vale? Cuídense y vayan por la sombra. Y suscríbanse al canal del Bólidos, ¿vale? Porfa, que estamos muy cerca de llegar a los... al millón de suscriptores. A ver, muy cerca no, pero cada día estamos más cerca.